Pues antes de empezar, y si me vais a permitir, que yo también os presente a las personas que están allí y que diga que este es el primer seminario de investigación interdisciplinar y profesión periodística, tendencias y espacios de futuro. Investigadores, profesores y estudiantes del grado de periodismo son a los que va dirigido este seminario, en el que han puesto su empeño tanto del área de periodismo de la Universidad de Zaragoza como del Departamento de Lingüística General Hispánica, y nos han ayudado, y la verdad es que hemos conseguido en esto, como en otras muchas cosas, pues que los profesores de este departamento y algunos y otros que vienen de otras áreas de la universidad, pues empiecen a coger un poco el chip del periodismo. No es fácil conseguir que todas las materias que se dan en estos estudios se aprovechen y giren en torno al chip periodístico. No es fácil, entre otras cosas, por lo ya apuntado, porque hay pocos periodistas que hagan la puta calle como profesores, ¿no? Es una carrera en la que se intenta, o al menos se debe intentar, pues que se lea mucho libros, que se lea mucho periódicos, con criterios selectivos y jerárquicos, no navegar sin rumbo, y que uno de los fundamentos es adquirir una formación técnica, saber utilizar las herramientas, pero sobre todo, porque si no, no haríamos nada, adquirir un comportamiento crítico, aunque de esto último no estén los tiempos para mucho, ¿verdad? Pero sobre todo porque están así los tiempos, hay que adquirirlo. No es solo tecnología, ni mucho menos. En ese objetivo de comprender el mundo, insisto, hay que aprender también las técnicas narrativas y las herramientas y los medios de que disponemos. Ahí es nada, ¿verdad? Bueno, y también al final, pues algo que nos dé de comer o que dé de comer a los estudiantes, y la ilusión de trabajar en un panorama en el que la ilusión de trabajar para toda la vida en un medio, pues ya es algo pasado. Una de las aspiraciones de este grado es también que se adquiera un carácter, un pensamiento emprendedor dentro de una universidad que intenta abrirse, pero que a mi juicio, y a pesar de Bolonia, aún no está abierta de todo al mundo. El periodismo tiene que redefinirse, pero esa es la sustancia que siempre ha tenido que tener presente. Y ha de hacerlo según los paradigmas de las tecnologías de la información y la comunicación, y además teniendo presente una persistencia de ética profesional. ¿Qué paradigmas son los que en ese espacio, tanto de acción del periodista como de formación de los alumnos que van a ser después periodistas, han de tenerse en cuenta? ¿Antes existían? Sí. Todos estos elementos siempre han existido. Pero han existido de otra forma. Ahora existen tecnológicamente y exigen que estén en la misma construcción de los textos periodísticos que se han de llevar a cabo. Bases de datos, búsqueda, selección, gestión, organización, tratamiento de la información. ¿Y esto qué significa? Pues significa, primero, que tenemos una gran capacidad de tener más información, que nuestros comentarios pueden ser más ricos, pero no lo serán si no lo sabemos utilizar adecuadamente, y no lo serán si no lo sabemos construir de una forma hipertextual. Muchísima documentación para cualquier tema periodístico que se vaya a tratar. La no linealidad. Esto es un gran aprendizaje que han tenido los profesionales, pero que tenemos también todos nosotros, en cuanto que cualquier persona y en cuanto que cualquier lector ya sabe que no tiene por qué seguir la relación exacta de los hechos. Y entra aquí, bueno, un factor muy importante dentro de la construcción textual, que es el orden, la frecuencia, la extensión, la duración. Se organiza de una forma muy plural, muy rica, muy atractiva, y también porque hay que darle todos esos gustos a los espectadores. Interactividad con los textos, claro, pero no solamente con los textos, podemos pasar un grado más a las relaciones incluso interpersonales, incluso entre profesionales dentro de un telediario, por ejemplo. Y sobre todo una participación activa, cooperativa y alternativa
de todos los sujetos sociales que intervienen. Ahí podéis pensar redes sociales, ahí podemos pensar la acción que se lleva a cabo por parte de un periodista que ha obtenido información de distintos lugares, pero también la actividad concreta y profunda de cada uno de los lectores de un periódico, de los participantes en una charla radiofónica, etcétera, etcétera. Decía Negroponte que el gran cambio que se iba a producir es cómo uno se iba a fabricar los propios periódicos. Dice, lo interesante será cómo una noticia que aparece en el periódico queda transformada en una noticia que aparece en la radio, o un comentario, o una historia incluso que aparece en la televisión o en el cine. Hay una convergencia constante de medios, pero todas estas cosas tendrán que pasar por una ética profesional. Hay un cambio en las rutinas profesionales y esto exige a veces estar muy atento a cada una de esas acciones que se llevan a la rutina. Está el respeto al periodista y su función. Este es un tema, yo creo, que importantísimo, porque, por una parte, porque los periodistas han ido dejando al lado algunas de sus funciones más importantes y se han centrado en otras cosas que no son tan deseables. Y por otra parte, porque la propia profesión ha tenido retos importantes que asumir. O sea, yo creo que el periodista necesita el respeto de saber que siempre está diciendo la verdad y que tiene unas obligaciones pragmáticas que cumplir. Y desde luego, todos dominados por una ética general. Bueno, el espacio en ámbito de los profesores. Pues aquí tenemos un ámbito educativo innovador, pero que tiene que centrarse justamente en las mismas tareas que llevan a cabo los profesores. Y las mismas tareas que llevan a cabo también los periodistas. Tenemos unos problemas importantes, tanto los periodistas como los investigadores y como los profesores. Y es que hay una percepción no adecuada de la importancia que tiene el periodismo, los medios de comunicación, tan importantes son que son constructores de realidad social. Y sin embargo, por ejemplo, los códigos de la UNESCO, por los que se rigen muchísimas cuestiones, no nos contemplan. Es posible que pensemos que los códigos de la UNESCO solo van a ser valiosos para los científicos y los investigadores, pero acabo de comentar que no. Lo va a ser también para los profesionales, lo es de hecho, y lo es porque los profesionales, las empresas, las instituciones económicas, las instituciones científicas, las instituciones educativas, cada vez formamos más un equipo, y ese equipo va a perder todos los beneficios de no ser reconocidos en las altas instancias. Existen unas estrategias que son educativas, que son productivas, que son profesionales y que son de investigación. Y todas tienen que estar relacionadas. Y están relacionadas realmente por los grandes paradigmas de la información y la comunicación, de las tecnologías. Recordar bases de datos, hipertextualidad, un compromiso que tiene que haber con la interacción y la interactividad, la no linealidad y, por último, la coparticipación. En una convergencia que no solamente es tecnológica, sino que tiene que ser textual y tiene que ser de relaciones con todos. Obligaciones que nos llevarán a tener consideraciones éticas importantes a debatir en un mundo que es plural, en un mundo en el que están llevando a cabo también los espectadores, los lectores de los periódicos, una acción productiva. Entre todos estamos construyendo un mundo, porque de la información es lo que sale, un nuevo universo. Muchas gracias. Venía pensando en qué deciros y para empezar os cuento que no tengo ni idea de cuál ha de ser la formación de un periodista, no tengo ni idea, porque me parece un término muy inabarcable, al menos para mí,
Y tampoco tengo claro, luego me explicaré, que necesariamente esa formación tenga que pasar por una facultad de comunicación. Y yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero luego lo explico. Hace 15 años que yo salí de una universidad, de una facultad de periodismo, entonces no se llamaba de comunicación, se llamaba de periodismo. Y por desgracia ahora no tengo mucho contacto con la universidad, así que yo solo puedo hablar ahora mismo de mi experiencia de entonces, quiero pensar que han cambiado mucho las cosas, y de mi experiencia durante estos 15 años en distintas redacciones de medios de comunicación, porque afortunadamente eso sí no me ha faltado trabajo. Tengo que deciros que cuando acabé no me pude vincular a una redacción y tuve que estar durante 2 años como profesor ayudante en una facultad, pero me daba vergüenza porque yo nunca había estado trabajando como periodista, así que sentía que estaba cometiendo un fraude a los alumnos porque yo no sabía de qué hablarles. Era todo un poco mentira. Así que ahora sí que sabes, ¿no? No sé, pero por lo menos tengo esos 15 años de experiencia, sí. Bueno, entonces, hablando, en cualquier caso, repasando sobre en qué aspectos ha de estar formado fundamentalmente un periodista, yo creo que el gran problema es que estos aspectos de los que voy a hablar no necesariamente, como digo, se cultivan solo en una facultad de comunicación. Otra cosa es que aquí se trabajen más, que no digo que no. Pero además de, yo empiezo por ejemplo, además de dominar técnicas, que además son muy cambiantes y es verdad que evolucionan y de la que supongo completamente avezados, hay que tener conocimientos del mundo, hay que conocer, hay que tener ansia por saber. Ay, me diréis, ¿y de qué? Pues de todo. Por eso os decía que es inabarcable. Por eso entiendo que los planes de estudio, que no conozco en profundidad, pues haya materias de historia, de economía, de literatura, de ciencia, no lo sé. Pues ahora hablaré de la lengua, que ese es otro aspecto. En cualquier caso, conocimientos que conduzcan a tener un criterio, que en mi caso personal es la obsesión que a mí me persigue a diario. Forjarse un criterio, tener un criterio, porque uno informa mejor si tiene, por supuesto, un conocimiento de las cosas y si además podido formarse un criterio sobre aquello de lo que está informando. A día de hoy yo digo que no tengo un criterio formado sobre muchas cosas y a mí eso me aterra porque tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de comunicar a los espectadores en nuestro caso, a los oyentes, a los lectores, a los usuarios de Internet. Quiero pensar que gente que tiene más experiencia que yo, más horas de vuelo, sí que acumula un criterio más formado y yo les envidio mucho. Pero creo que esa tiene que ser una meta. Claro, la pregunta es, ¿y dónde se aprende esto? Yo admiro a quienes son capaces de elaborar un plan de estudios, porque, como decía, pues yo, no sé, y cuantas más asignaturas metiéramos, pues entiendo que mejor, ¿no? Entonces, claro, cuando los planes de Bolonia hacen que se reduzcan de 5 años a 4, pues hay un año menos de formación, ¿no? No sé, en fin. Insisto que es una visión un poco ingenua. Bueno, luego están las empresas que explotan a los becarios, y eso se considera formación. Bueno, otro aspecto no menor en el que creo que un periodista ha de estar formado fundamentalmente es el de el uso de nuestra principal herramienta de trabajo, que es el lenguaje. No estoy diciendo ninguna tontería, pero ahora mismo, al menos por la experiencia que yo tengo, vienen muchos periodistas a nuestras redacciones que no dominan el lenguaje. Y eso es un fraude para el espectador, o para el oyente, etcétera, para nuestro público. Y luego, hay un aspecto que tiene que ver con la actitud vital, con la actitud que tiene que ver con la responsabilidad ante el público. Tenemos entre manos una materia muy delicada. Muy delicada. Las sociedades se juegan mucho con lo que contamos y cómo lo contamos. Os voy a contar. Tiene que ver también con lo que os decía antes y lo que ha dicho también Rafa, leer, viajar, conocer mundo, debatir. Pero esto no entiendo que no se enseña en una facultad. Otra cosa es que se fomente, pero enseñar esto tiene que estar un poco dentro también. Tiene que ver con el rigor, con saber lo que es el rigor, el respeto a la verdad. Y todo esto, desde mi punto de vista, y no os riáis, tiene que ver también con la bonomía. Yo creo que un buen periodista es aquel que, entre otras cosas, es buena gente.
¿Ves? Hay, mucho, iban a reír. Hay mucho cabrón por ahí, ¿eh? Lo sé. ¿A dónde es? Bueno, porque la especialización y tal, luego eso ya vendrá con los años, ¿eh? Uno no puede nacer especialista en nada. Eso ya vendrá con los años. Como os decía antes, no creo que necesariamente, y eso que yo he ido variando mi discurso al respecto, la formación pase por una facultad de comunicación. ¿Por qué? Porque la experiencia, por ejemplo, a mí me ha enseñado que hay fenomenales profesionales de la información que no tienen una licenciatura en periodismo. A lo mejor la tienen en otra materia. Y son excelentes periodistas. Sí que parece que estaría bien que se pasase por una facultad. En cualquier caso, por ser coherentes, si nos hemos dotado de este instrumento de las facultades de comunicación, apoyémoslas. Ojalá fuera más restrictivo el tema, pero bueno, no puede ser. Y encima ahora nos encaminamos con la ley ómnibus y tal a que, en fin. Pero también os cuento que la libertad de expresión es una materia muy, muy sensible y no acotable. No puedes pedirle a nadie que no escriba en un periódico, que no se pronuncie en un medio de comunicación. Pero como digo, si nos hemos dotado de esta herramienta, pues seamos coherentes. Yo el primero, yo me licencié en una facultad de periodismo. Por eso sí que creo en ellas, pero creo que el matiz es importante. Como decía, no conozco los planes de estudio en profundidad, pero ¿qué características creo que no han de faltar en una facultad que se precie de serlo, además de lo que hemos hablado? Yo creo que tiene que haber una relación muy estrecha entre las empresas de comunicación y las facultades. No sé el caso de esta en concreto, pero tiene que ser estrechísima, y eso genera un problema porque ahora mismo las empresas de comunicación no tienen ni puñetera idea de hacia dónde caminan. Ni idea. Así que, en consecuencia, quiero pensar que las facultades pues también tienen que estar un poco perdidas. Hablo un poco por el modelo de negocio, ¿no? Que al final las empresas son negocios. Antes hablabas de los profesores que te gustaría que hubiera más periodistas en ejercicio, en el claustro, vamos, o impartiendo clases. Cuando yo recibí clases en la universidad, había profesores de un prestigio enorme, eran dinosaurios, en el cariñoso sentido del término, pero igual hacía 600 años que no habían estado en una redacción. Entonces, claro. Y cuando alguien en ejercicio venía, era un hecho absolutamente excepcional. Yo creo que no puede ser. Os he contado mi propio ejemplo. En el otro extremo, un imberbe profesor que no pisa en la redacción tampoco puede dar clases de nada, desde mi punto de vista. Y luego, otra cosa que me parece fundamental y que también la ha mencionado Rafa, hay que consumir información. Antes me ha parecido ver a gente por ahí con periódicos, me alegra mucho, está bien. Eso, en la redacción que yo dirijo, a veces no pasa. Hay gente que viene a mi redacción y no viene con las noticias del día sabidas. Esta creo que tiene que ser la principal asignatura de un tío que quiera ser periodista. Rafa es un tío que siempre lleva un periódico debajo del brazo. Es un ejemplo a seguir. No sé si lo leo, pero está. Gracias, ¿eh? Entonces, hablando un poquito de formación, yo estoy de acuerdo con lo que apuntaba Samuel. Ya que tenemos esta herramienta, que son pues los estudios de comunicación, de periodismo, vamos a utilizarlos. Vamos a utilizarlos porque antes no existían, ahora sí. Obviamente, ahí está esa base que yo decía. Todas esas técnicas son muy importantes. No somos escritores, somos periodistas. No se escribe igual una novela que se redacta una información, e incluso dentro del periodismo, vosotros lo sabéis, no se escribe igual para la radio, que para la tele, que para la prensa, y ahora sobre todo teniendo muy en cuenta que tampoco se escribe igual para internet. Sin embargo, es muy, muy importante el tener ese dominio, el lenguaje básico. Yo creo que somos un poco los guardianes de la palabra. Tenemos que cuidarlo, tenemos que mimarlo, es nuestra principal herramienta. Si nosotros no utilizamos el lenguaje de una forma adecuada, nuestros receptores, que son quienes de alguna manera se empapan como una esponja, tampoco lo van a poder utilizar. Luego es muy importante también el tema de la actitud, lo que también decían los compañeros que han hablado antes que yo en esta mesa.
A mí me gustaría saber, bueno, pues cuántos venís aquí ya con el periódico leído o habéis escuchado todo un informativo en la radio al levantaros, quizás la tele también, ¿no?, mientras habéis estado desayunando. Yo creo que eso es básico, que eso es importante. La actualidad no es solamente el momento en el que uno tiene que enfrentarse a la información que está redactando. Tampoco es la información que está redactando, es la suya y la que están trabajando el resto de compañeros o incluso lo que a lo mejor hoy no vamos a contar, pero puede ser el sustrato, la base que vamos a tener que enfrentarnos a ella día a día. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, pues porque yo creo que una facultad, una carrera, un grado, bueno, lo que sea que tenga que ver con la formación de un profesional del oficio de contar, que yo creo que eso es lo que hacemos, es contar, contar cosas, contar historias que le interesan a la gente y que marcan el día a día, es también el tener todas las esencias que luego podemos meter en un puchero. Tendríamos que cocinar la información de alguna manera. Y algo en lo que también coincido es en lo que apuntaba el profesor. Yo creo que las universidades, las aulas, deben o deberían por lo menos enseñarnos una ética de cómo tenemos que contar las cosas. No vale cualquier cosa para dar una buena historia. Yo creo que tenemos una responsabilidad como gente que trabajamos para dar contenidos a los ciudadanos. Tenemos que tener criterio y también tenemos que ayudarles a que ellos formen su criterio, obviamente, desde el punto de vista más objetivo, aunque esto luego, como bien apuntaba Rafa, creo que según la coyuntura, pues hay un medio que apunta hacia una manera, un medio apunta hacia otra, pero bueno, como profesionales, por lo menos, nosotros tenemos que intentar ser lo más objetivos que podamos. No obstante, todo eso que nosotros hemos aprendido en las aulas, de repente llegamos a una redacción, llegamos a trabajar, y esto yo creo que es algo que todo el mundo constata cuando empieza a trabajar. Todo lo que hemos aprendido se nos dinamita, lo tiramos por el aire. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos encontramos con una situación bastante diferente a la que nos han enseñado en las aulas. Quizás hayamos hecho prácticas, sí, pero las hacemos en un medio idílico que se supone que es el académico, en donde todo tiene que ser mucho más riguroso. Nos encontramos con un modo de trabajo, sobre todo y muchas veces, precario. Precario, difícil de trabajar, con sueldos que son bajos, con muchas horas de trabajo, con contratos eternos que son simplemente prácticas, becarios que se eternizan, mucho intrusismo. Bueno, eso es una realidad, esto es así, pero yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, pues yo creo que es porque tenemos vocación, porque si no fuese por vocación, en muchas ocasiones yo creo que también habríamos tirado la toalla. Además de todo esto, yo creo que también es importante dos criterios que a lo mejor os pueden parecer contradictorios en un principio. Por un lado, la especialización. Obviamente, a todos nos va a gustar un tema más que otro. Bueno, está muy bien el formarse ya, pero insisto, esto es una cuestión personal. El que uno tenga ganas, el que quiera aprender, el que quiera seguir conociendo cosas de esa materia en concreto. Pero por otro lado está el también ser periodista todoterreno. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, por desgracia, yo hoy en día las plantillas cada vez son más exiguas. Entonces, como trabajamos con la actualidad es la que nos marca. Pues hoy podemos hablar muchísimo de economía, nos puede tocar hablar de política, quizás tenemos un gran evento cultural que tenemos también que contar, crónica judicial. Bueno, en cualquier caso, hay que dominar un poquito todos los temas para poder sacar adelante la información que en un momento o en otro, bueno, pues te van a encomendar. Así pues, ¿qué es lo que conlleva todo esto? Bueno, pues yo creo que también una formación continua, sobre todo las ganas de mirar y de escuchar a la gente, porque ellos son los que nos cuentan precisamente lo que les interesa en el día a día, ellos son un poco los que marcan también nuestro criterio. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que además de formarse en todos esos contenidos que marca la actualidad, yo creo que últimamente pues también los idiomas es una asignatura pendiente que tenemos ya no solamente en nuestra carrera, sino en todas y todos los españoles. Es un país en el que afortunadamente cada vez estamos abordando más el tema de los idiomas, pero muy poca gente puede decir que a lo mejor quizás es bilingüe, ¿no? Tenemos un nuevo receptor, ese es el gran reto, el que tenemos que asumir. Yo creo que de un tiempo a esta parte, bueno, la radio yo creo que en eso sacaba ventaja a otros medios, ahora ya estamos todos equiparados. Teníamos esa interactividad que siempre era el teléfono, nosotros teníamos una comunicación de ida y vuelta con los oyentes. Esto ahora ha crecido muchísimo con las redes sociales, con los blogs, bueno, todo sirve para que nuestros receptores también participen. Bueno, está muy bien, de hecho hay que seguir fomentándolo. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros jefes, no nos engañemos, no son los directores de los medios, nuestros jefes son quienes realmente buscan lo que nosotros les estamos contando. ¿Y por qué son nuestros jefes? Porque si les aburre o no les interesa lo que nosotros en ese momento les estamos presentando, apagarán la radio, no verán la tele o dejarán de leer un periódico, o no buscarán quizás esa plataforma en internet para buscar esa información diaria. Por eso hay que escucharles, y hay que escucharles con mucha atención, porque ellos son un poco los que marcan la hoja de ruta que tenemos que seguir nosotros en el día a día a la hora de ver cuáles son los intereses que debemos abordar. Pero también muy importante,
Ahora está muy en boga este término de periodista ciudadano, periodista 2.0. Bueno, yo particularmente no me gusta. No me gusta porque creo que desvirtúa un poquito la esencia que realmente tiene el que nosotros nos estemos dedicando a este oficio. Muy bien, ellos pueden ser una de nuestras fuentes de información, pero no son quienes crean esa información. Entonces tenemos que verlos como tales. Tenemos que escucharlos con mucha atención, tenemos que contrastar lo que nos cuentan, porque alguien que coloca un post no podemos saber el objetivo que tiene, si es cierto o no, y por supuesto luego tenemos que reelaborar eso que nos cuentan. Bueno, la universidad sí, bien, es una base importante, nos da unas herramientas. Por supuesto, el oficio diario, el escuchar, el mirar, el aprender, el compromiso personal con el oficio de contar. Y yo creo que, sobre todo, la regla de oro, ¿no? Es el sentido común para aprender a mirar, para aprender de todo y de todos en cualquier momento. A mí una vez me dijeron, y yo creo que es algo que me marcó, ¿no?, a la hora de trabajar posteriormente, yo creo que Samuel conoce a la persona que me lo dijo, yo tenía muy claro que quería trabajar en la radio. La radio es la vida que suena. Si miramos un periódico, es la vida que se lee, la tele, la vida que se ve. Pero más allá de todo esto, yo creo que lo bonito que tiene nuestro oficio, y por eso la importancia de formarnos y de formarnos continuamente, es que lo que hacemos es el oficio de aprender a contar la vida. ¿Qué tiene que aprender uno para ser periodista? ¿Qué tiene que saber? Hombre, pues efectivamente, tiene que saber de todo. ¿Y qué habilidades debe tener más allá de las tecnologías? Pues tiene que tener también unas habilidades múltiples. Se está produciendo una confluencia no solamente entre las distintas formas de hacer periodismo, es decir, de los distintos soportes. Es cierto que Internet nos va a permitir no solamente establecer una crónica, sino dar las imágenes más interesantes de aquello que estamos contando, incluso poner a disposición de los lectores o de los usuarios de Internet nuestras propias fuentes documentales. Yo lo que creo es que hay que manejar bien el lenguaje, por supuesto. Hay que saber historia y geografía. La cuestión del derecho, bueno, yo creo que lo que hay que saber son los trucos del oficio. Hay que saber leer un registro, es decir, una inscripción en el registro mercantil. Hay que tener muy buena memoria y no depender tanto de la Wikipedia y de Internet. Porque la memoria lo que permite no solamente es tener los datos en la cabeza, sino poder interrelacionarlos de una manera rápida. No se trata de que tengamos que estar constantemente consultando todas esas fuentes documentales que probablemente pone Internet a nuestra disposición y que algunas de ellas, por cierto, son harto deficientes. Ya voy a hablar de Internet también. Hay que saber tener conocimientos básicos de derecho, hay que saber de economía, hay que saber de muchas cosas. Pero bueno, lo del derecho es una cosa relativamente sencilla de aprender. Hay cosas que se aprenden muy deprisa. Es mucho más importante saber trucos del oficio para poder despellejar a alguno de los malos sin que te metan ni una querella criminal por calumnias e injurias, ni mucho menos te endilguen una demanda civil por los derechos que a la intimidad y a la propia imagen que protege la ley orgánica al respecto. Es decir, que si uno sabe decir las cosas y por supuesto lo que está diciendo es cierto, puedes triturar a quien sea y a quien se lo merezca, y lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Es decir, ahí se suma la experiencia y siempre el uso del lenguaje, siempre el uso del lenguaje. Yo jamás llamaría estafadores a los de gran escala, jamás los he llamado estafadores. Pero he dicho que son corsarios de los negocios, caballeros de fortuna, gente de la corte de los milagros. Hay muchas maneras de describir a los sinvergüenzas. Hay muchas maneras. La formación en esta especie de cosa en la que estáis ahora, que no me ha quedado muy claro si es una facultad o un por lo visto tampoco es un departamento siquiera. Bueno, está bien, porque esa precariedad, yo antes le decía al coordinador de estos cursos, que os va a colocar directamente sobre la propia precariedad que tiene el oficio. Yo no había reparado en que no estamos catalogados por la UNESCO.
La verdad es que era, y lamento que no esté aquí el profe para hablar con él de este asunto, ¿no? Era la última de mis preocupaciones, aunque si fuese catedrático de la universidad probablemente tendría esa inquietud. A mí lo que me preocupa es que tengamos unas asociaciones de la prensa que no sirven para nada, que no tienen ninguna función reivindicativa ni de ninguna naturaleza que no sea pues gestionar pues cursos, cositas y tal, ¿no? Me preocupa que no tengamos organizaciones sindicales que nos defiendan, me preocupa que no tengamos un convenio marco, me preocupa que no haya consejos audiovisuales que regulen la existencia y el funcionamiento de las empresas. Es decir, me preocupa que seamos una profesión en la que el mileurismo se ha convertido en la octava maravilla del universo. ¿Ganar 1.000 euros netos? ¡Ay, amigas y amigos! Eso es formidable, eso es ya estar en el top, ¿eh? En las radios se están ganando sueldos de 300 euros. Es verdad que el director del Heraldo probablemente estará ganando unos 120.000 euros al año. Pero en muchos medios la gente está con becas de 300 y 400 euros al mes. Y se ha inventado incluso una cosa genial por parte de las empresas, que son unos másters de formación en el que la gente va allí a trabajar de machaca y encima pagan. Eso es algo genial. Que la gente vaya a trabajar pagando, eso no se ha descubierto todavía en ningún sitio. Si se va generalizando, desde luego va a ser una cosa maravillosa. Estoy seguro que la COE estará encantada, ¿no?, del invento. Esta es una profesión que se está deteriorando deprisa, que se viene abajo, porque hay mucha demanda de trabajo y poca oferta. Porque los medios de comunicación, y paso a explicar cómo estamos, los medios de comunicación ya no están controlados por periodistas. Básicamente, los medios de comunicación, su gestión está determinada por gente que procede de las escuelas de negocios, de los másters de dirección de empresas. Es decir, si termináis la carrera y tenéis vocación de manejar medios de información y de ser alguien en este mundo, os recomiendo que os vayáis directamente a hacer un máster del ICADE o del IESE. Porque, bueno, parece ser que es por ese procedimiento porque la gente termina siendo directores generales de periódicos, de radios, de televisiones, y realmente ellos son los que mandan. ¿Son nuestros jefes, los oyentes, los lectores, los espectadores? En cierta medida sí, por supuesto, porque las audiencias son importantes. Pero bueno, las audiencias se consiguen mediante trucos variados, ¿vale? Lo que sí que tengo bien claro es quiénes son nuestros jefes. Y aparte de los directores generales, que son como gente procedente de la escuela de negocios, que el papel social y la calidad periodística les importa un rábano, porque lo que quieren simplemente es exprimir rápidamente la vaca y sacar el máximo de beneficio de las empresas, aunque sea a riesgo de dejarlas colgadas luego. Además de eso, ¿los dueños quiénes son? En estos momentos las instituciones públicas, que están pagando a los medios constantemente. Campañas, ejemplares, etcétera. Además de eso, los grandes anunciantes. El Corte Inglés y Telefónica, bueno, Telefónica sí que está en el mundo de los medios, el Corte Inglés no, ni falta que le hace. Los medios de comunicación están a su disposición. Yo creo que en estos tiempos pues lo que tenemos que plantearnos es una y mil veces el hecho de que los periodistas estamos para amargarles un poquito el día a los satisfechos y satisfacer un poco a la gente que habitualmente está amargada por sus circunstancias. Tenemos que estar con la gente, tenemos que estar con los intereses populares. Yo soy de izquierdas de toda la vida y qué otra cosa voy a decir, pero lo digo con orgullo y lo digo con absoluta convicción. El periodismo tiene que buscar la verdad, tiene que ser un contrapoder. No somos el cuarto, ni el quinto, ni el sexto poder, somos un contrapoder. Tenemos que disponer de los recursos para hacerlo. Ahora han aparecido, y con esto termino, nuevos campos y nuevas áreas tecnológicas. Manejar las tecnologías es una cosa relativamente sencilla. Cuando yo empecé en prensa, habéis de saber que estaba todavía en pleno funcionamiento la galaxia Gutenberg con todas sus características. En fin, la galaxia Gutenberg pasada por la revolución industrial primitiva. Es decir, yo he trabajado con linotipias, con cajistas que componían los tipos en unas líneas donde se iban ajustando las letras, los tipos móviles. Se imprimía, se hallaba el plomo. Había enormes crisoles donde se metían barras de plomo, que era con lo que se hacían los tipos, con los que luego se preparaban las planchas para imprimir los diarios. Y bueno, y ahora estoy en Internet.
es cuestión de ir viendo los instrumentos. Es cierto que cada medio tiene su lenguaje y es cierto que cada medio tiene sus características. Como he dicho, se está produciendo una gran convergencia. Yo no soy de los que suspiran con el tema de la interactividad, porque me parece, primero, que el periodismo profesional bien hecho tiene que tener espacio y lugar. En estos momentos cada vez se venden menos diarios, eso es una realidad. En el último año OJD ha detectado y ha señalado en Aragón un descenso en el kiosco, que es donde está la verdad de la vida, de casi 6.000 ejemplares, o 6.000 y pico, ahora mismo recuerdo muy bien. 4.000 y pico corresponden al Heraldo, el resto está distribuido entre los demás diarios. Que el Heraldo esté bajando no se debe solo a que yo ya no esté allí, sino al hecho de que, en general, toda la prensa está cayendo de una manera acelerada y constante. Están viniéndose abajo, como sabéis, hay muchas informaciones que vienen saliendo sobre eso, el New York Times, el Washington Post. Es verdad que a cambio de eso están creciendo las ediciones, el uso de las ediciones digitales. En estos momentos el periódico de Aragón, donde yo ahora escribo, que tiene una difusión muy baja en papel, sin embargo tiene 50.000 visitas diarias en Internet, es la web informativa que está en estos momentos con mayores audiencias en prensa. Internet es un lugar interesante que no sabemos muy bien de qué manera, sobre todo de qué manera va a ser negocio. Este es el gran problema de Internet. No sabemos cómo se va a ganar dinero en Internet con la información de calidad. Y este es un problema serio. Pero Internet tiene unas ventajas de partida fenomenales. La principal de ellas es que los periodistas podemos trabajar directamente en Internet. Podemos presentarnos allí, ganar espacio sin necesidad de esa cosa horrenda que se llaman los editores, los dueños. A diferencia de el resto de los medios convencionales, sean prensa, radio y televisión, no os digo nada de la prensa, con sus enormes rotativas y sus sistemas de distribución, que requieren unas grandes inversiones de partida y, por lo tanto, su puesta en marcha solamente está al alcance de gente que tiene grandes recursos financieros, Internet, por el contrario, es una cosa barata y rápida de decir, se puede entrar ahí. No nos hacen falta ya los editores, no nos hacen falta los empresarios. Sin embargo, hay que descubrir de qué manera esos negocios y hay que articular un nuevo negocio. Ahí tenemos un campo espléndido. Estoy hablando de Internet tomado en serio, no del Internet que todavía hay ahora. En Internet se están volcando los materiales convencionales que utilizamos en los medios y se está haciendo de una manera, pues como se está haciendo ahora todo en el periodismo, ¿no? Con poca gente, con becarios o becarias que están allí de administradores de las webs y que hacen los pobres lo que pueden, van metiendo noticias de agencia conforme van llegando, como Dios les da a entender. No, yo estoy hablando de Internet trabajado en serio. El complejo multimedia que se va a generar no puede descansar sobre un periodista que va con una cámara colgadita aquí en la cabeza, con un micrófono en la punta del dedo y al mismo tiempo con la mano izquierda escribiendo la crónica. Eso no es así. Va a haber que formar equipos multidisciplinares que sean capaces de abordar los grandes temas y que tengan detrás investigadores y documentalistas que apoyen aquello y que le den veracidad. Esta es una profesión hermosa, magnífica. Yo hubiese, lo digo después de plantear todo mi discurso reivindicativo, yo he estado en sitios en los que hubiese pagado por estar allí a lo largo de mi vida, que no ha sido demasiado espectacular como profesional, pero he estado en el juicio a los golpistas del 23 de febrero. Estaba en Túnez cuando tirotearon a la gente durante la rebelión del PAN. Estaba de casualidad, no iba a cubrir nada. He estado en un enorme montón de circunstancias y de momentos de la pequeña historia de Aragón y de Zaragoza. Y solamente el estar allí, el verlo con tus propios ojos, es algo magnífico. Escribir cada día o preparar una información en los medios audiovisuales y que inmediatamente eso salga a la calle, salga a la antena, Y lo ve a la gente, esa inmediatez, esa sensación de que lo que estás haciendo rápidamente alcanza a las audiencias, eso es magnífico, es algo que produce una tremenda satisfacción. Yo, por ejemplo, ahí discrepo un poco de mi compañero cuando dice que con una raspa de sardina hacemos una crema de,
de marisco. Pues yo tengo otra sensación. Yo tengo la sensación de que en estos momentos los poderes institucionales y los poderes fácticos disponen ya de periodistas que están en sus plantillas, que por cierto suelen estar bastante mejor pagados que los de los medios propiamente dichos, y que son capaces de proveernos no de raspar de sardinas, sino de la crema de mariscos ya hecha, preparada y sazonada. Y en muchos medios lo que se está haciendo ahora es recoger esa información que llega de esas fuentes, que llega ya muy elaborada, con sus titulares, con todo, se corta, se pega, se le ponen tres perejilitos arriba, se le da un golpe de microondas, y seguimos con el símil de la restauración, se le da un golpe de microondas y se le sirve al público, cosa que a mí me parece bastante deplorable, pero bueno, es lo que hay. Al fin y al cabo, a la gente que está en el poder le interesa controlar la información. Bueno, ¿qué deciros de estas ruedas de prensa que dan los jefes del país, que no son ruedas de prensa? Bueno, como en su tiempo también hacían los de Batasuna, ¿no? Que salen, largan un rollo y ni hay preguntas ni nada. ¿Qué decir de las ruedas de prensa en las que sí que hay posibilidad de preguntar, pero ninguno de los periodistas pregunta? No sé si es porque no quiere, no sabe o no se atreve o qué demonios pasa, ¿no? ¿Y qué decir de cómo los partidos políticos, por ejemplo, durante las campañas electorales y ahora ya de una manera continuada, lo que hacen es elaborar sus propias tomas de los discursos del jefe o de los mítines y demás, y luego servírselos a los medios de comunicación, que no elaboran, que no captan esas imágenes, que las reciben simplemente, ¿no? Pero bueno, esto, por eso yo os invitaba a la resistencia, porque creo que, bueno, que aunque las circunstancias no son las mismas, y esto desde luego no es una dictadura, ahora se están produciendo unas cosas bastante también peculiares, ¿no? A los medios les viene bien también, porque así pueden tener menos periodistas en plantilla. Como ya llega todo más o menos cocido y guisado. Realmente yo creo que es la situación esa precaria que tanto hemos mencionado en estas intervenciones la que un poco obliga a hacer eso. Pero desde luego eso es algo que, muy bien, si nos llega la información hecha, ahí estamos nosotros para tener que reelaborarla, creérnosla, no creérnosla, descartarla o buscar nuestras propias fuentes, ¿no?, para hacer eso. Lo que pasa es que eso lleva tiempo, necesita gente especializada, ¿eh? O sea, lo que llamamos periodismo de investigación, que no consiste en ir de James Bond por la vida ni cosa parecida, requiere tiempo. Hay que y tiene algunos costes, pero tampoco somos estrictamente una casta de monjes o de monjas guerreros, ¿eh? Somos gente que nos tenemos que ganar la vida con lo que hacemos, y por lo tanto yo entiendo perfectamente que como nuestro amigo, pues si hay trabajo en la COPE, trabajas en la COPE, y si hay trabajo en la SER, trabajas en la SER, y bueno, y bailarás al son que se toque en cada medio. Javier Vázquez ha nombrado lo del concepto de periodista todoterreno y tal, pero se supone que si tenemos que ir avanzando hacia eso también va a suponer muchísimo menos tiempo a la hora de contrastar fuentes y ofrecer una información de mayor calidad, ¿no? Pero eso solo se consigue con lo que yo creo que hemos dicho, ¿no? El interés desde el punto del día, o sea, nuestro trabajo es de 24 horas y es constante. O sea, uno es periodista desde que se acuesta hasta que se levanta. Yo creo que es con el ejercicio, es como vas adquiriendo precisamente ese ser todoterreno. Quizás haya algo que te guste más, quizás sea eso en lo que te quieres especializar, pero en ningún momento tienes que dejar otro campo. Se ha dicho que no es necesario que un periodista se forme necesariamente en una facultad de comunicación. Entonces, ¿hay intrusismo, que se dice, o no hay? ¿Cualquier persona puede hacer buen periodismo? Me parece que a veces es querer ponerle puertas al campo. Pero yo sí que creo en las facultades y creo en una formación universitaria. Y también he dicho que si nos hemos dotado de esta herramienta, seamos coherentes, utilicémosla, pero hagámoslas fuertes, dotadas de contenidos, prestigiosas, etcétera. Eso es lo que quiero decir. Bueno, yo creo que en las facultades o en los estudios de periodismo, sobre todo, lo que hay que introducir fundamentalmente es el chip, la actitud, creo. Pero no es mejor periodista el que mejores notas saca o el que el mejor currículum. Pero sí que no sé si les enseñaran alguna herramienta de titular, de cómo redactar frases cortas en otras facultades, eso tampoco lo sé. ¿Eh? José Luis. Sí que se enseñaba, lo que pasa es que vamos a ver, las técnicas del oficio... son en un momento determinado son menos importantes, como os he dicho, que conocimientos de carácter general. La cultura que tiene que tener un periodista tiene que ser muy extensa, fina pero resistente. Quiero decir que lo mismo tienes que tener en la cabeza, pues la letra, qué sé yo, de una canción de Fito y Fitipaldis, como tienes que saber distinguir entre Eslovenia, Eslovaquia y Eslavonia.
Y claro, esto verdaderamente es complicado. Luego hay que saber, es que hay que saber escribir. Pero yo creo que a escribir se aprende fundamentalmente leyendo. Y ya está. Así, casi como resumen, utilizar un símil, decir, vosotros habéis dicho que hay que leer mucho, que hay que estar muy informados. Lo que yo traduzco como que también hay que estar en la calle, en la puta calle. Mi pregunta es, todo esto hay que leer, hay que informarse, hay que estar en la puta calle para al final hacer las esquinas. José Luis. Hombre, la profesión... ¿Cómo la habéis puesto? No, la profesión... Puteaos. Cuando yo era jovencito como nuestra audiencia, pues a mí me dijeron que esta era una profesión de la P. Que eran putas, policías, periodistas, luego ya políticos, y bueno, y ahí estamos. Pero yo sinceramente creo que esta es una profesión como otra cualquiera, que en estos momentos tiene, bueno, como otra cualquiera, he dicho antes que era muy especial, pero luego su desarrollo, pues bueno, hay que buscarse curro, hay que intentar tener un sueldo digno, hay que procurar prosperar dentro de tu profesión, hay que tener ambición. Hay que tener ambición y ganas de hacerlo bien y ganas de ganarte tu espacio. Y probablemente algunos de los problemas que estamos diciendo ahora pues son extensibles a otras profesiones. Y ahora es que antes estaba Samuel diciendo que esto solamente no nos pasa a nosotros, y estaba pensando, por ejemplo, en las ingenierías, que de ser los reyes del mambo, pues ahora pues un chico dice, yo ya soy ingeniero, y le dicen en todas partes, pues búsquese usted la vida, a ver qué encuentra por ahí, ¿no? Qué sé yo. Javier. Pues en la esquina, en el centro de la plaza o en el campanil del aseo. Si está la gente, nosotros tenemos que estar ahí, sobre todo porque tenemos que mirarles, escucharles, para luego poder contarlo. No, yo lo de las esquinas, ya sabes por qué va, ¿no? Sí, sí. Samuel. No, pues simplemente que la P también puede obedecer a un término como pringaos. Es decir, aquí se trabaja muchas horas y ricos hace muy poca gente. Nuestro coordinador de estudios, Paco Hernández Paricio. En caso de que se presente delante de vosotros un individuo sin actitud pero con buena formación, o un individuo sin formación pero con mucha actitud, ¿cuál sería vuestra reacción? Y segundo y último, si tenéis, por el tiempo que habéis dedicado a vuestra profesión, porque seguramente os habrá tocado tener delante a personas que trabajan con vosotros y habéis tenido que seleccionar, o simplemente habéis juzgado y habéis visto, si habéis detectado alguna falta de formación evidente que debería llevar al puesto de trabajo. Sí, no, yo es que no las considero excluyentes, la formación y la actitud. Entonces, para mí tiene que ser absolutamente complementarias. ¿Qué pesa más? Si yo tengo delante a alguien y tengo que seleccionarlo, a mí me pesará más la actitud, a mí. Pero, claro, con una base. Hombre, yo, mi madre es muy maja, pero mi madre no puede dedicarse a esto. ¿Entiendes? Eso por un lado. Y luego, bueno, a mí, por ejemplo, el tema del lenguaje me parece fundamental. Una persona que no domine el lenguaje, que no domine es que es la principal herramienta de trabajo, me parece que no está habilitada para ejercer este oficio. En eso estamos salvados. Estamos en el Departamento de Lingüística General Hispánica, uno de los mejores considerados de este país. Javier. Bueno, pues yo coincido un poco con Samuel, aunque yo creo que por ser un poco el disidente, ya que tenemos la herramienta, elegiría en este caso la formación, siempre y cuando hubiese un poquito de actitud que viese que se puede sacar adelante. Y respecto a lo que tú decías, bueno, pues trabajando en la radio, claro, no se lee lo que uno está escribiendo. Y yo me he topado con gente de decirle, hombre, pero es que esto era una B y tú has puesto una V, si da igual. Digo, sí, no da igual. La verdad es que ha sido un encuentro para mí extraordinariamente satisfactorio, una clase de periodismo pues como muchas que hay o debería haber en unos estudios. Yo os agradezco por la pasión que habéis puesto, lo que demuestra que tenéis pasión por el periodismo, por la crudeza con la que habéis explicado, pero sobre todo con esa ventana de esperanza de que, bueno, que hay que buscar las oportunidades, hay que ser emprendedores, y la verdad es que nichos hay, y muchos, a lo mejor no del periodista de casta y raza, que también, pero bueno, también ejerce, no sé si un periodista, pero sí que tiene que ser periodista el que ejerce labores de comunicación en un gabinete, y la verdad es que cada vez hay más, incluso yo creo que habrá aún más por parte de muchas empresas. Es decir, el campo está más abierto, sí que adquiriendo conocimientos técnicos, herramientas, sabiendo cómo se utilizan esas herramientas y sobre todo esa percepción global de la realidad, de lo que está pasando en el mundo, es un consejo para todas las profesiones, pero evidentemente para esta es condición sine qua non.
Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, José Luis. Francisco García García, que ahora ya se ha tenido que marchar, nombraba tres aspectos fundamentales en su discurso, y es que el periodista ha de redefinirse y ha de hacerlo a través de los paradigmas de las tecnologías de la información y la comunicación. Tanto las estrategias educativas como profesionales, así como de investigación en el campo de las ciencias de la información, deben estar en pleno contacto y sobre todo a través de esas tecnologías de las que hablábamos anteriormente. Las bases de datos, la selección y tratamiento de la información, la interactividad o una participación activa por parte de la audiencia son imprescindibles en estos momentos de cambio de estas rutinas profesionales, sin perder nunca de vista la ética profesional. Bueno, ya para finalizar, la situación actual del periodismo. Lo que más nos puede preocupar ahora son los sueldos, que son tan bajos, pero además también debemos preocuparnos por las asociaciones de prensa, las organizaciones sindicales o los consejos audiovisuales, pues que saquen un poco la cara por esta profesión. Además, el tema del intrusismo, ya que últimamente los medios están siendo gestionados por las empresas de negocios, y a fin de cuentas lo que tenemos que hacer los periodistas es adaptarnos, como ya hemos dicho, al nuevo medio y hacer pues que sea nuestro. Y esto es todo. Tenemos ahora otra mesa redonda, realmente creo que va a ser muy interesante. Como saben, este encuentro tiende a acercar a la universidad al mundo empresarial, tratar de sacar, digamos, algunas experiencias que nos sean útiles para revisar nuestra formación, para ver por dónde andamos la universidad, para controlar un poco mejor. Y, por supuesto, como siempre, ¿no? Cuando uno escucha a una persona, luego hace lo que quiere. Pero nos viene muy, digamos, nos viene muy bien, aunque la mayoría hacemos algo a nivel profesional, nos viene muy bien en un grado donde hay 17 departamentos que están implicados. Entonces, esta dificultad que tenemos, pero que además es nuestro gran desafío de acercar el mundo académico al mundo profesional, tratando de mantener un equilibrio entre aquellos saberes que son independientes de las circunstancias históricas y aquellas prácticas que dependen exclusivamente de las circunstancias en las que se vive, este equilibrio es casi la esencia del periodista. Hay que saber historia, el ejemplo que ponían en la mesa anterior, pero luego, digamos, el día a día nos hace valorar unas historias más que otras. Porque, así como, para seguir con la metáfora que utilizaron en la mesa anterior, así como el periodista se puede relacionar con o caracterizar como un gastrónomo, una persona que estudia la gastronomía o que ejerce la gastronomía, confiaríamos muy poco en un chef que todo el día coma hamburguesas. ¿Por qué? Porque tiene que formar su paladar, tiene que formar su criterio, tiene que formar, digamos, los sabores. Pero también confiaríamos muy poco en un periodista que solo lea determinadas cosas, o peor, no lea, o que solo vea unas determinadas películas o programas, no vea tal otras. Es decir, la formación del criterio, la formación de la vista y del oído y de la mente del periodista requiere una dieta variada. Dentro de esa dieta variada tenemos que luego formarnos y seleccionar. Hasta el momento los gabinetes de comunicación éramos o eran periodistas que ejercían en unos medios y se retiraban en los gabinetes de comunicación de instituciones o de empresas, es decir, como algo más residual. No era algo que estaba profesionalizado. Hoy, como voy viendo a través de las formaciones que se están haciendo, ya hay una enseñanza y una formación ad hoc para todos aquellos periodistas que quieran establecerse en un gabinete de comunicación. No hay que descartar la posibilidad que desde los gabinetes de comunicación, y mis compañeros lo dirán, también se democratiza la información. Me han comentado que, bueno, que ha habido una exposición previamente antes, hablando un poco de los gabinetes, que parecen ser pues, quienes dirigen un poco la información, que es más publicidad. Ojo, es decir, los gabinetes de comunicación hacen una labor también en momentos determinados. Si una empresa, un medio de comunicación dice A, esa empresa tiene el derecho y puede tener un asesor de comunicación, un profesional de la comunicación que diga esto no es así, y tenga un portavoz en ese momento que desmienta, que diga, es decir, y eso es un proceso de hacer la información mucho más democrática.
La gestión de las relaciones públicas, yo creo que es algo que también queda ahí un poco borroso en los gabinetes de comunicación y cada vez con esta experiencia que me ha dado estos años tiendo a pensar que es muy importante, es decir, la relación, es decir, con todo tipo de instituciones, personas, contactos, es decir, nunca hay que perderla, ¿no? Bueno, pongo también saber documentarse, lo doy por, vamos, eso por supuesto, ¿no? En todos vuestros casos. Como imprescindible, desde luego, no perder la sonrisa, aunque sean los momentos de tensión más duros que podáis pasar en un momento profesional, ¿eh? Es decir, que se está diciendo pues que una empresa está teniendo un problema, no abandonéis desde luego el carácter y el decir, bueno, estoy aquí, es decir, yo puedo con este momento de tensión, de gestión, y en ese momento lo que tenéis es que planificar, juntaros en ese momento con quien está la dirección de la empresa, si hay que dar la cara o si tal, y ser asertivo y encauzar en ese momento a la persona que esté para decir, bueno, hay que dar la cara. La comunicación en este momento es importantísima. El silencio, lo decimos por activa y por pasiva, no es rentable. El silencio nunca va a ser rentable. Y vosotros tenéis que tener, si estáis en un gabinete de comunicación, la habilidad de hacer ver que siempre es mejor hablar a quedarse callado. Doy por hecho que los idiomas los tenéis, si no estáis en por lo menos en la vía, lo vais a tener en un momento determinado. Para encontrar los canales de comunicación y de información, ahora ya no vas a tener que mirar 10 kilómetros a la redonda, que también hay que hacerlo, ¿no? Sino es que hay que mirar de una manera globalizada. Es decir, las crisis pueden empezar desde un punto muy pequeño y extenderse hasta el punto más lejano, ¿no? Es decir, esto ya os lo podéis imaginar. Y la influencia en la dirección de la empresa. ¿Qué actividades solemos ejercer los que estamos en un gabinete de comunicación? Pues bueno, relaciones con los medios, tenemos que trasladar la información de una empresa, de una asociación empresarial, a la opinión pública. Una buena agenda de medios, de profesionales, de periodistas, es decir, constante, cafés, comidas, lo que queráis, pero estar en contacto con ellos porque en un momento determinado los vais a necesitar para trasladarles información, ¿no? Doy por hecho la relación con los departamentos de las empresas, una relación que sea pues, lo más llana posible. Diseñar estrategias, relacionarse con los públicos externos, lo que hablábamos de la gestión de las relaciones públicas, y sobre todo saber escribir. Eso también lo doy por hecho, que es decir, lo primero que muchas veces te piden en un gabinete de comunicación es elabórame esta nota de prensa. Es decir, el qué, cómo, cuándo, dónde, eso os lo doy también por hecho. Con esa pequeñita notificación de que si se puede añadir algo con un poco de toque más creativo, yo creo que se gana. ¿Qué es un responsable de comunicación? Define la estrategia normalmente de la comunicación de la empresa, ¿no? Tanto los clientes, con los medios, la comunicación interna. No la olvidéis nunca. Los mayores problemas que veo que existen hoy en las asociaciones empresariales y en las empresas es que no tienen una buena comunicación interna. Y formular un plan estratégico de comunicación. Si mañana os contratan, lo primero que tenéis que decir es a quien os contrate, al gerente, es decir, te voy a diseñar un buen plan de comunicación. Pero no solo con notas, no, va a ser un buen plan de comunicación desde el primer momento que mañana vamos a tener una reunión con este político, pasado mañana hacemos una rueda de prensa, al día siguiente hacemos pues un acto con otros empresarios, en fin. ¿Qué podemos hablar de las empresas? Esto es curioso. El 93,60% de los directivos considera que la comunicación es una cuestión estratégica. Preguntarles a cuántos de ellos tienen un asesor de comunicación. Poquísimos. Poquísimos. Es decir, en un 56% las empresas carecen de responsable. Y es el director general quien está asumiendo esas tareas. Hay un nicho de mercado claro para muchos de vosotros, si queréis el día de mañana trabajar en empresas, en asociaciones empresariales, hay un nicho de mercado claro para comunicadores o para gestores de la comunicación o para responsables de la comunicación. Shackleton, como sabéis, fue un expedicionario irlandés que quiso cruzar la Antártida en su viaje, iba con muchísima tripulación, pues se encalló en medio de la Antártida, pero logró que con toda su tripulación y ejerciendo un liderazgo tremendo, pues poder durante 22 o 27 días de penurias volver, es decir, encalló el barco, ya os digo, pues volver al sitio de origen con toda su tripulación. Vamos, legendariamente es uno de los casos más típicos. Bueno, pues puso un anuncio que a mí siempre me llama la atención, o me llamó en su día cuando lo leí, que decía, se buscan hombres
he añadido mujeres porque él no lo ha añadido, pero yo os lo añado porque ahora casi el 70 o el 80% somos ya mujeres en esta profesión. Se buscan hombres, mujeres para un viaje peligroso. Sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante. No se aseguró retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. ¿Qué os quiero decir con esto? Es decir, que luchéis mucho, que las condiciones y los avatares que se os vengan en la vida profesional van a ser bastantes, que no va a ser lo que pensabais, o igual en un momento determinado os dais un alegrón, ojalá. Pero sobre todo que mantengáis una cosa, que es la dignidad, la capacidad profesional, la voluntad, el tesón y el trabajo. Y con eso os aseguro que llegaréis donde queráis llegar. Muchas gracias. Fijaros que casi poblamos la Tierra 3.000 millones de personas y casi 2.000 millones acceden a las redes. Esto es importante porque ya esta mañana se decía y se está diciendo ahora que es importante que tengáis una formación de red en tiempo real de la información, porque también se decía esta mañana, hay posibilidades de profesionalizarse en el ámbito de las redes, diseñando páginas web, colocando contenidos en la red, publicando en la red, teniendo agencias en tiempo real en la red. Por tanto, yo incido mucho en esta idea, red social, formación incluso semipresencial. Por tanto, hay que prepararse, también se decía esta mañana, mucho en las nuevas tecnologías. Igual que llevamos el móvil en tres dimensiones, en cuatro dimensiones, donde tenemos contenidos multimedia y podemos comunicarnos personal y grupalmente a través de ese terminal tan pequeñito y con tanta capacidad de autonomía, igual. O sea, hay que tener esa idea muy clara de formación multimedia, porque lo que ahora se compra o se vende en cuanto a profesión es el periodista multimedia, también se decía esta mañana. Periodista multimedia, periodista preparado para generar información que sirva para todos los soportes informativos, sean redes digitales, sea radio, sea televisión, sea canal temático, sea prensa escrita, sea prensa electrónica, porque todo ahora es electrónico, es digital. Por tanto, tenéis que prepararos, si no lo estáis ya, supongo que la mentalidad ya la tenéis, pero hay que conocer las herramientas, igual que para... Lo comentaba antes con Isabel, ahora cualquiera de nosotros es usuario de la red, de la información, pero hay que aprender a sistematizar y a diseñar bases de datos y a poder recuperar la información de una manera lo más inteligente posible. Y por ahí se orienta a la web 3.0, porque estamos hablando de web 2.0, que son las redes sociales. Pero lo que le falta, lo que carece... De lo que carecen las redes todavía es de una inteligencia en la recuperación del detalle concreto y puntual que nos interesa porque nos lo están pidiendo inmediatamente en la redacción del medio que sea o de la empresa que sea, porque ha sucedido algo importante y hay que documentar ese tema ya. Por tanto, estáis en un momento muy oportuno para trabajar con los medios y con la documentación en los medios, que es intentar controlar todo ese flujo y esa saturación de información mediante herramientas de recuperación. Y necesario es también difundir el patrimonio informativo en este caso. ¿Cómo se difunde el patrimonio? Digitalizando, subiéndolo a la red e interconectando los medios de comunicación o las empresas. Mucho inglés, se ha dicho ahora. Hay mucho inglés en la red, pero debe de haber también más español, aunque sepamos inglés, pero también hay que difundir el patrimonio nuestro. Y luego está el hecho de la red iberoamericana, en la que estamos trabajando desde hace 4 años, que es canalizar a través de la red todo esto que estamos diciendo, canalizarlo vía redes, todo el ámbito iberoamericano de información. Muy rápido, todo ilustraciones, cosas que vamos haciendo. Este es el servicio de documentación multimedia, aquí está localizado todo. Aquí está localizado todo lo que hemos venido haciendo desde el año 93 al 2010, que es desde que estamos trabajando en esta línea. Está todo sistematizado por formación, por proyectos de investigación, por el canal web RTVDoc, que lleva en marcha 2 años y medio, por todas las publicaciones que hemos ido haciendo, por los portales que hemos creado y que hemos ido creando y diseñando, y por la red iberoamericana. Daros cuenta que hay que estar al día porque la evolución constante de la tecnología inevitablemente nos impulsa
y nos provoca para que trabajemos y adquiramos conocimiento en función de esa evolución. Este canal web IPTV, o sea, con un protocolo de Internet, con streaming, toda la información que ahora mismo los canales web, sea radio, sea televisión, etcétera, canales IPTV, están todos soportados en una tecnología de streaming que permite que se esté emitiendo permanentemente información y que se pueda recibir en todo momento dicha información, como si diéramos al botón del televisor y lo encendiéramos o al botón de la radio. Igual funciona Internet. Es un canal permanentemente las 24 horas de información, de comunicación. Entonces hay que incorporarse a eso, hay que incorporarse a generar, tenéis que incorporaros, y los profesores se están incorporando ya. Esto que se está grabando ahora se va a publicar aquí. Es decir, igual que esto, este acto que se está celebrando ahora se podía estar emitiendo por Internet en tiempo real y al mismo tiempo archivándose en tiempo real también, para después recuperarlo en diferido. Y esta es la filosofía, la idea del canal que tenéis ahí, o de otros canales que existen en la red. Canales IPTV, web, canales web con contenidos multimedia. Imaginaros el móvil colocado en Internet sin límite de información, porque lo bueno que tienen las redes además es que no hay límite. No hay límite. Eso sí, hay problemas todavía con la velocidad, de ahí el ampliar el ancho de banda. Hay todavía problemas, pero cada vez menos. Hace 3 años solamente podíamos colocar en la red vídeos de medio minuto, de un minuto, y ahora casi no hay límite. Estáis viendo, por ejemplo, hay una imagen de una tesis doctoral que las grabamos, como si grabáramos este acto igual, de 2 horas de duración, que es lo que dura la defensa de una tesis. Imaginaros, es igual que una videoconferencia. La misma tecnología, muy parecida. Y esto es lo que os invitamos a que os mentalicéis también en trabajar en esta línea. Otra posibilidad de trabajo son los canales. Fijaros que lleva una ficha asociada. Lleva una ficha asociada. Es decir, como estamos trabajando en red, hay que catalogar la información, hay que hacer un tratamiento documental, que de estos os hablan en clase en documentación informativa, a base de metadatos. Antes utilizábamos el concepto descriptor, ahora son metadatos. Entonces, ¿por qué metadatos? O sea, ¿por qué tratar con por qué catalogar la información en forma de metadatos? Porque los buscadores de Internet, incluso el propio Google, que utilizamos todos profusamente, buscan esos metadatos, buscan que la información que publicamos esté sistematizada y esté descrita utilizando unos formatos estándar, normalizados, con normas ISO, fonoteca. O sea, la idea del canal es que sea una mediateca en línea, o sea, una mediateca que produzca información y una mediateca que pueda recuperar a la carta, como los menús de los restaurantes, a la carta. Quiero ver este acto, celebrado tal día 13 de mayo de 2010 en Zaragoza, para retomar lo que hace un año dijimos, imaginaros, a ver si se ha cumplido lo que estamos diciendo aquí. Para eso es una mediateca. Y luego enlaces a otros canales, no solamente el nuestro existe, hay que enlazar a otros canales que tengan que ver con lo que nosotros hacemos, porque toda información es poca, y lo que hacemos en documentación es integrar, sistematizando lo más posible, en las mínimas páginas posible, irradiar información que está por ahí. Entonces, reunirla, integrarla. Eso es una labor de documentación. Bien, esta es un poco la idea. Gracias por vuestra atención y espero que os haya servido para algo lo que he dicho. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Vamos ahora a escuchar a Ricardo Pereda Matía, que es el vicepresidente de la APA, de la Asociación de la Prensa de Aragón, y que también va a comentar un poco su experiencia, su enfoque sobre estos temas, para que luego también debatamos. Voy a hacer rápidamente un dibujo del escenario actual que creo que al que nos enfrentamos. Os voy a hacer 10 apuntes de hacia dónde creo que se puede dirigir vuestra profesión, tanto desde el punto de vista de habilidades, y entiendo habilidades un poco en el sentido de competencias, o sea, competencias, conocimientos técnicos, y no solo habilidades, sino destrezas, y centrándome un poco más en competencias personales, ya no las técnicas, sino también las personales. Y como estamos entre periodistas y futuros periodistas, yo tengo una buena y una mala noticia para daros. La mala es que estamos en crisis.
Y es una doble crisis la del periodismo. Estamos sufriendo la crisis económica, muy seria, no hace falta que os lo explique. Estamos sufriendo una crisis de modelo de hacia dónde va el periodismo. No sabemos ya ni quién es periodista, ni quién no es periodista, ni qué es un medio, ni qué no es un medio. O sea, estamos en un momento de cambio absoluto y de crisis de los medios. Pero hay una buena noticia. Y la buena noticia es que estamos en crisis. Tenéis mucha suerte. Estamos en crisis. O sea, se está construyendo algo nuevo, va a cambiar todo. Y podéis ser protagonistas de ese cambio, si queréis, si tenéis la voluntad, pero podéis ser protagonistas de ese cambio. A nosotros nos va a costar mucho más formación, preocuparnos, pero vosotros podéis ser protagonistas de ese cambio. Es un reto extraordinario. Me dais mucha envidia, más de verdad. O sea, estáis en un momento sensacional. Estamos en crisis, todo va a cambiar, está cambiando todo. Podéis protagonizar ese cambio. Y es una muy buena noticia. ¿Cómo estamos en este momento? Hay tres cosas, tres reflexiones importantes. La sociedad está devorando información, más que nunca. A la vez, se están desmantelando redacciones. ¿Qué está pasando? Estamos pasando de una comunicación que era vertical y centralizada a una comunicación que ahora es horizontal y está absolutamente descentralizada. Y en ese contexto, los periodistas, que teníamos un papel de intermediario, nos enfrentamos a un escenario en el cual los mediadores están desapareciendo. Yo escuché a un amigo de Segovia hace poco, un compañero, una definición sensacional del periodismo. Dice, el periodismo, estamos en el transporte. Y decía, joder, me he dejado el tráiler en la puerta y no me he dado cuenta. Estamos en el sector del transporte. Y yo, ¿por qué me dices esto, Luis? Me dice, no, porque es que nos dedicamos a transportar información de un sitio, donde estamos ya, a otro sitio. Bueno, ojo que el papel de mediador está desapareciendo. Es un momento muy propicio porque al hilo de todo esto, en la Asociación de la Prensa se generó un debate entre los periodistas por un problema determinado que fue el detonante, que fue una rueda de prensa de la alcaldesa de La Muela, en la cual acaba, bueno, rueda de prensa no, un pleno en el que ella vuelve, bueno, acaba el pleno y va a hacer declaraciones, ¿no? Va a hacer una rueda de prensa y ella empieza a decir, tú eres ¿de dónde eres? Del periódico, tú no entras, tú entras. Entonces, se generó entre los propios periodistas una polémica porque esto, antes, cuando pasaba, no entraba nadie. Decía, oye, sea aquí como que esto que censura que unos entran, no. Y entonces ahí se ha generado un debate más cualitativo que cuantitativo. No hemos hecho 300 encuestas entre los periodistas para que tengan la validez estadística, pero sí que hubo un debate cualitativo con bastantes aportaciones, y de hecho hemos hecho algunas reuniones por una serie de temas, que me gustaría comentaros cuatro apuntes de lo que ha salido en este debate. En primer lugar, una autocrítica de los periodistas, si nos estamos convirtiendo en meros portavoces de los gabinetes de prensa, de las empresas, de las instituciones, si somos transmisores de boletines. Creo que parte de este problema se ha comentado antes. Segunda reflexión de los periodistas ahora era el tema de las condiciones laborales. Y no se va muchas veces por el salario, sino se va por las jornadas largas, la presión, los horarios difíciles. No facilita, según la reflexión general, no facilita el ejercicio de la profesión con una calidad suficiente, según creen la mayor parte del colectivo. El papel de las empresas, al final estamos hablando en muchos casos de empresas de comunicación, quiero decir, tienen la mala costumbre que procuran ser rentables, entonces esto condiciona mucho la propia profesión. Y en cuarto lugar, que ya lo ha adelantado en parte, la crítica a los gabinetes de prensa, ¿no? Hay mucha crítica. Insisto, como están las dos partes, me cuesta a veces entender esa crítica, que nadie obliga a incluir la información de los gabinetes en ningún sitio. Oiga, ponga usted la vista donde cree que lo tiene que poner. La realidad de hoy, pero de hoy, 13 de mayo, a la que se enfrenta un periodista en Zaragoza que trabaja, voy a hablar un poco de los medios tradicionales, que se enfrenta hoy. ¿Sabéis cuántas convocatorias hay hoy en la agenda informativa de Zaragoza? ¿Cuántas creéis? Es decir, un número. No. Menos. Hay 40. 40 convocatorias. 40. Que alguien me diga un número, porque las he numerado, y os diré el tipo de cosas. O sea, tú llegas mañana un periódico, pero me igual soporte un periódico, una radio, una tele, un boletín en internet, llega y se encuentra con este panorama, ¿no? Pero esto es la realidad de hoy, ¿eh? La realidad de hoy, de esta mañana, 13 de mayo, esto es lo que hay desde las 9 que empieza la agenda con lo primero que se los convoca a medios, que es un encuentro técnico dedicado a la reproducción porcina, hasta el último, que es la presentación de un libro que han hecho la Asociación de Vecinos de Venecia. Bueno, esta es la realidad.
y de esto hay que elegir, y esto es lo que la famosa agenda informativa de que se habla. El futuro, 2043 año, hay un americano, un experto americano, que dice que es el año que van a desaparecer los periódicos. Hay otros que dicen que van a desaparecer ya en esta década, pero bueno, 2043, además no van a desaparecer porque van a desaparecer ellos, van a desaparecer porque no van a tener lectores. Bueno, ahí está el dato sobre el tema de periódicos. El 83% de la información que recibimos es visual. Y un apunte último, se está apuntando en este debate sobre, por dejaros alguna idea sobre hacia qué modelo van los medios, qué va a pasar, bueno, lo que llaman el freemium, ¿no? una combinación entre lo que es abierto, libre, gratis, con los servicios premium, que son los que se pagarán informativamente, ¿no? La información de más calidad. Lo segundo que quería comentaros, una vez visto este panorama, es 10 apuntes, tanto desde el punto de vista de competencias personales y conocimientos técnicos, que creo que son importantes para el desarrollo de la profesión. En primer lugar, el trabajar, empiezo por las técnicas, trabajar en un entorno digital, las técnicas, y que reflexionéis sobre las consecuencias que tiene para vuestra formación y vuestra carrera, que en buena parte o debéis decidir vosotros. Trabajar en entornos digitales, luego hoy es difícil entender la comunicación, el periodismo, sin redes sociales, sin el manejo de nuevas tecnologías. Con que manejaras el Word hasta ahora ya era suficiente, ¿no? Ahora la exigencia es mayor. Aparecen nuevos perfiles profesionales. Están apareciendo los gestores de comunidades, los community managers. Está apareciendo con fuerza. ¿Quién puede hacer eso? Yo creo que el mejor perfil para eso son los periodistas. Están apareciendo los blogueros profesionales, periodistas profesionales blogueros que generan ingresos. Y algunos ganan más. Todo esto como que siempre empieza en Estados Unidos y acaba llegando al resto, pero algunos generan más ingresos de los que generaban trabajando en el medio. En el campo de la comunicación, se habla mucho de responsabilidad social corporativa. ¿Quién asume la responsabilidad social corporativa en las organizaciones? Nosotros defendemos que los responsables de comunicación, que es un tema muy de comunicación, también habrá que prepararse para eso, y es un campo para los periodistas. La comunicación interna, esto que no se habla casi nunca, que todo el mundo dice que la asamblea que es fundamental, pero luego no se suele ser muy consecuente. Necesitamos profesionales para comunicación interna. Y sobre todo en organizaciones que ya tienen ciertas dimensiones donde es muy importante la comunicación interna. Ahí hay unos nuevos perfiles profesionales. Tema ya de competencias personales, no solo tema técnico. No quisiera hacer las típicas cosas generales, iniciativa que tienen todos los trabajos, disposición, bueno, sí. Pero quiero hablar algunas cuestiones más creo que muy, muy sensibles a la profesión de periodista. La especialización. Es un debate, siempre se habla si especializar, si da igual, si es que te van a especializar. Si tú estás en un medio, te van a poner en local, te van a poner en deporte, te van a poner en economía, o vas a hacer un blog de cocina, si es que te van, o te vas a especializar tú. Eso no quita de que tengas conocimiento general. ¿Por qué lo quita? ¿Por qué es incompatible? Pero sí que hay una especialización, y eso es cierto. La empleabilidad, un concepto, espero que oigáis hablar más veces de eso y lo tengáis muy presente, empleabilidad. La capacidad de tener diferentes trabajos con vuestra formación y con la formación continua que vayáis teniendo a lo largo de vuestra carrera. Que es un tema tanto técnico como personal de disposición. Pero empleabilidad es muy importante, la empleabilidad, porque si no solo sabrás hacer una cosa y estarás haciendo siempre la misma hasta que te pasen por encima y acabes apartado. La calidad informativa, ha dicho una cosa Mercedes muy importante, que no lo decimos suficiente, saber escribir. Es que hay que saber escribir. No solo la calidad escribiendo narrativa, sino también discursiva. Hay que saber hablar, y no sabemos hablar. Si sabemos escribir, no muy bien, pero hablar ya es un desastre. Pero esto se olvida muchas veces en los medios y los periodistas. Pero hay que saber escribir, hay que leer mucho y hay que escribir, pero impecable, impecable. La flexibilidad, es un trabajo que requiere flexibilidad. No son trabajos de 8 a 3, a veces sí, a veces no, pero no suelen ser trabajos así. Pero hay que tener mucha flexibilidad en muchos sentidos. Y es muy importante. Hay gente que necesita que le manden el trabajo y que le digan todo el tiempo lo que tiene que hacer. Hay trabajos para eso, pero este trabajo no es así. Este trabajo requiere una mentalidad muy, muy flexible. Y por último, que es la más difícil, la más complicada, y no sabría cómo ejemplificaros, es la apertura mental y la falta de prejuicios. Estamos llenos de prejuicios. Yo mismo veo a un tío con rastas y ya me salen 16 prejuicios. Y un tío ve a otro con corbata y le salen 20.
O sea, no tenemos que tener prejuicios, y es muy, muy difícil no tener prejuicios. Estamos todos llenos, ¿no? Prejuicios lo digo en el sentido de juicios previos, hacemos juicios, son muy cómodos, son nuestras muletas, vamos con nuestros juicios previos, es muy cómodo, es muy difícil tener esa actitud, pero el periodista es fundamental. La falta de juicios previos para las cosas, hay que descubrirlas y hay que verlas y hay que escuchar, que también se ha apuntado aquí. Y como último, pues una conclusión, estamos muy metidos en todo el tema de internet, todo el tema de redes, todo, en fin, todo eso que hablamos, pero al final los periodistas tienen que volver a mirar a los ojos de la gente. Cuando hagáis información, solo tenéis un indicador de calidad de lo que habéis hecho. ¿Habéis mirado a los ojos a alguien? ¿Habéis hablado con alguien? Poneros ese indicador. Cuando estéis haciendo información, no, es que me lo han contado, no, es que lo he visto en internet, me lo he bajado. Sí, sí, todo eso está muy bien, de verdad que está muy bien. Pero volver a mirar a los ojos de la gente. Si los periodistas no vuelven a mirar a los ojos de la gente, no será periodismo, será otra cosa y será diferente. Y por mi parte, pues nada más. Gracias. Gracias, Ricardo. En mi última etapa, desde hace una década, me defino sobre todo como empresario. Sí que me suelen llamar para que cuente experiencia, porque soy algo atípico, que es un periodista empresario y propietario, soy propietario mayoritario de 4 empresas relacionadas con la comunicación en sentido amplio. Como periodista y empresario, creo que lo más importante es estar sujeto a las necesidades del mercado. Y es, bueno, ¿cómo está ahora mismo el mercado? ¿Qué es lo que se consume? ¿Qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que leen? ¿Qué es lo que oyen nuestros compradores de información, los lectores? Por eso os he traído, vamos a hacer un repaso muy rapidito, muy buena pluma, del Estudio General de Medios. Podéis encontrarlo, creo que también en internet, he hecho una especie de resumen, para que veáis cómo está el panorama actualmente de los medios de comunicación. Si os fijáis, la línea verde, que es la que más abajo empieza, es el uso de, es el grado de penetración, es el volumen de habitantes de España, ¿vale?, que hace 10 años accedían a internet. Estamos hablando de un 8,6% de la población. Hoy, hace 2 meses, creo que se tiene esta encuesta, más de la mitad de la población accede a internet. Esto quiere decir que menos los niños que no sepan leer y personas que por edad o por dificultades visuales o lo que sea, aunque hay incluso técnicamente posibilidades de que los ciegos naveguen por internet, bastante gente está accediendo a internet. Si esta gráfica, que está muy extendida, estuviera concentrada, el crecimiento es brutal. Pasan cosas curiosas, como vamos a la línea superior, que la televisión está cayendo ligeramente. Quiere decir que hay gente que antes acudía a pantalla de televisión y ahora acude a otras pantallas. Si vamos a la parte de abajo, a la línea amarilla, que es el consumo de cine, vemos que el cine también está bajando. Luego alguien veía antes cosas en pantalla de cine que ahora la ve en otras pantallas, ¿vale? La prensa de papel desciende, en fin, podemos ver que a los medios tradicionales, convencionales, se mantienen o bajan, y sin embargo hay algo que crece exponencialmente, que es internet. Vamos a hacer un recorrido rápido. La evolución del número de lectores. Hay una caída en el número de lectores evidente. Vemos que los deportivos, curiosamente, se mantienen. Los económicos, aunque la gráfica es muy pequeña, también se mantienen, mientras que la información general y los gratuitos, especialmente porque el boom de los gratuitos se disparó y ahora están desapareciendo cabeceras, desciende. Cosa curiosa, ¿qué leen los españoles? Bueno, pues lo que más leen es el Marca. Suplementos están también en caída. El suplemento más leído, veis que es el de Vocento. Revistas. Las mensuales están cayendo, las semanales están cayendo y las quincenales crecen. Algo que se explica fácilmente. Algunas semanales están pasando a quincenal porque no son capaces de salir todas las semanas. Descienden. ¿Qué es lo que más leen en España? Los lectores. El Pronto. Más que el Marca. Después sería el Marca y luego sería el Hola. Y luego el 20 minutos. Revistas mensuales. Digital Plus, porque es la que se distribuye a los abonados. En radio está aguantando bien el tirón de las nuevas tecnologías. Los que planteaban que con internet habría descenso de usuario, la radio yo creo que se ha adaptado muy bien a internet. Hay mucha gente que escucha radio por internet.
Radio General Este, porque también tengáis un datos, pues hay un liderazgo evidente en este momento de la SER. Que queden algunos conceptos de que algo realmente está cambiando y que las demandas de la sociedad, de los futuros consumidores del producto que nosotros elaboramos, que es información, está cambiando. Nosotros hace 10 años, y hablo ya de mi experiencia profesional, yo procedo de la prensa tradicional, absoluta, tuve un poco de radio, muy poquito de tele y sobre todo prensa tradicional, prensa general. Hasta que hace 10 años un grupo de profesionales decidimos dar el salto y crear nuestros propios medios de comunicación. Vimos que en aquel momento, que era el estallido de la burbuja digital, en que los modelos de negocio basados en Internet no funcionaban, se había exigido a la red más de lo que la red podía dar, creíamos que después de liberarse el mercado realmente se abrían oportunidades para que los periodistas tomáramos de alguna forma el protagonismo en la red. La red no como fin, sino como medio de difusión, en el que cabían textos, en el que cabían fotografías, en el que cabían sonidos, en el que cabían incluso vídeos. Estamos hablando de que entonces nosotros trabajábamos con portátiles, los primeros portátiles que tenían puerto USB, usábamos las primeras cámaras digitales que permitían conectarse a portátil de forma rápida y transmitíamos a los hombros a velocidad de 9,6 Ks por segundo, con una cosa que se llamaba GPRS. Bueno, con esas herramientas y mucha imaginación y mucho esfuerzo, pues montamos una fórmula que era autoempleo, básicamente, que es un poco la idea que os quiero traer, que también Traso Bares había planteado. Os juntáis cinco y, bueno, nosotros somos de los que nos juntamos cinco y. Y creamos una agencia de noticias porque era lo que nos parecía lo más periodístico que pueda haber. Información pura y dura. Y además para los lectores más exigentes, para nuestros propios compañeros, fundamentalmente. Por las agencias de noticias, esta mañana, o sea, previo a nosotros, habéis tenido una reunión de profesionales de prensa, de radio y de televisión. Faltaban representantes de las gabinetes de comunicación y también de agencias de noticias. Fuimos a una agencia de noticias de ámbito autonómico porque pensábamos que Internet había que actuar en local, aunque con pensamientos globales, con cosas tan peregrinas como es que en la agencia de la Bolsa de Noticias pues tuviera corresponsales en Nueva York, o que cubriéramos la crisis argentina, como afectaba a los aragoneses, o que cuando detuvieron a 6 zaragozanos en la manifestación de antiglobalización en Italia, nosotros fuimos el primer medio español que fue allí a cubrirlo. Bajo esa perspectiva, pues, creamos una agencia de noticias. De hecho, nos salió también el experimento que poco después creamos un periódico digital, que es aragondigital.es, que espero que alguna vez le echéis una ojeada, que no es todo lo que podía ser, porque tenemos algunas limitaciones económicas evidentes que en los últimos tiempos se han acentuado, pero bueno, que lleva una década. Frente a ese panorama, nosotros hacíamos una alternativa, que es un grupo de profesionales utilizando los medios de comunicación, efectivamente, o sea, los medios tecnológicos actuales, integrándolos al máximo, con máxima dedicación y muchísimo esfuerzo, crear un modelo diferente, que ha conducido a una agencia de noticias profesional, para profesionales, a un diario en abierto, a una productora de televisión, a unos servicios de documentación en los que trabajan 16 documentalistas, a un departamento de comunicación, que lleva comunicación íntegra o en momentos puntuales a algunas de las mayores empresas de Aragón, y en un conglomerado en que nuestros profesionales son fundamentalmente multidisciplinares, multimedias, y desgraciadamente, en algo que se me criticaba hace 10 años, pero que la realidad nos ha llevado ahí, pues hombres orquesta. Gracias. Preguntas, vamos a comenzar con preguntas, tenemos muy poco tiempo, así que vamos a ir lo mejor, lo más rápido que podamos. ¿Preguntas por dónde hay? Lucía. Hola, buenas tardes a los cuatro. Continuando con el tema de la mesa anterior, que se estaba debatiendo si existía la posibilidad de que fueran, en lugar de empresarios, periodistas quienes llevaran los medios, tenemos por ejemplo el caso de Roberto, que es periodista y empresario a la vez, y en esta exposición nos has estado comentando cómo funciona Aragón Digital y Aragón Press, y quería saber cuál es la aportación periodística pura que tú a nivel personal aportas a la empresa. Es decir, tal vez
que un periodista, por ser licenciado, por haber trabajado como tal anteriormente, dirija una empresa, tal vez se pueda convertir también en un empresario y no trabajar tampoco periodista, tal y como sucede con los empresarios licenciados en empresariales que dirigen otras empresas. Gracias. Te lo explico muy rápido. Nuestra sede, que está en la calle Osau, en el número 9, que si alguno tenéis la curiosidad, estáis invitados a venir a visitarnos, nos vienen a visitar bastantes estudiantes. Está dividida en dos plantas. En la primera planta estamos los periodistas, yo estoy en la primera planta, y en la segunda planta están documentalistas, departamentos técnicos, administración, proyectos, marketing, las diferentes tareas, o sea, diferentes perfiles del Grupo Aragón Digital, que está formado por 4 sociedades, por 4 empresas. Y tenemos un control presupuestario muy rígido, del cual yo siempre estoy peleando y hago cosas tan raras desde el punto de vista empresarial. Tengo abogados, tengo economistas, como cubrir informaciones que no vamos a vender o colaborar con muchísimas actividades de todo tipo, incluso estar aquí. ¿Qué hace el director de una empresa que tenía que estar ahora mismo gestionando clientes o haciendo numeritos o con la calculadora, explicando, contando cosas a estudiantes de periodismo y encima dándoles ideas para que nos hagan la competencia? Pues, yo soy sobre todo periodista, mal que algunos de mis compañeros, que aprovecho que no están, que no han estudiado periodismo, sino otras carreras, les pese. Sí, adelante. Buenas tardes. Está claro que los gabinetes de empresa y de empresas y organismos públicos se encargan de, bueno, era una pregunta sobre todo a Mercedes García, se encargan de filtrar la información que llega a los medios convencionales. Entonces yo ahí veo un conflicto muy claro entre lo que a un periodista que trabaje en un gabinete de comunicación le digan que tiene que decir o lo que no puede decir, y la labor ética de transparencia hacia el público y de reflejo de la fiel de la realidad. Supongo que esa reflexión es una reflexión que se plantea mucha gente, es decir, la no ecuanimidad o la desvirtuar un poco lo que puede ser una información ética. Una información que puede dar un gabinete de comunicación puede ser una información muy ética, muy veraz, muy contrastada. Lo mismo que el periodista en el medio determinado puede buscar la información en los gabinetes de comunicación de la manera que quiera. Es decir, a él le puede llegar una nota de prensa. Es decir, efectivamente que habrá niveles, es decir, de transparencia mayor o menor en un gabinete de comunicación o en otro, dependiendo, yo creo, que de la profesionalidad de quién está en el gabinete de comunicación. En definitiva, lo que te quiero decir es que la información de un gabinete puede ser trasladada perfectamente, con una velocidad, con una capacidad y tal, que luego la opinión pública o ese medio en concreto puede reflejarla como quiera. Lo mismo que el medio de comunicación, hay veces que probablemente ni se manden notas de prensa, sino que sea un gabinete que está a la expectativa de que el periodista pueda llamar y pueda sacar también su información. Y el periodista del gabinete de comunicación es el responsable, sobre todo, de hablar con su empresa. Y si en ese momento las directrices van por un silencio, una opacidad, un no revelar la verdad, su deber ético, profesional, humano, es decir, vamos a ver, esto hay que llevarlo por este camino. Es decir, pero sí que me gustaría que no se os quede la idea, que queda muy vaporosamente en todos los sitios, que los gabinetes de prensa son un poco contaminadores o publicitarios de la empresa. No. Una última pregunta, tenemos tiempo para... Gabriel, buenos días, tengo yo el micrófono. Soy Gemma Martínez Proceda, profesora de este excelente grado lleno de futuros buenísimos periodistas. Yo creo que no he asistido, desafortunadamente no he podido, a la conferencia de los gabinetes de comunicación, pero creo que están creando una confusión entre lo que yo tengo entendido, según sé, que es comunicación de crisis. Es decir, cómo un gabinete de comunicación, cuando se produce en su empresa algún problema, reacciona
y explica a los medios de comunicación que sí, que tienen derecho según que comunique ese gabinete de comunicación. Es decir, ¿por qué un medio de comunicación planteabas tú bien a mi gabinete? Hombre, pues se supone porque tú eres un representante de algún sector estratégico, por ejemplo, de motor, o de salud, o de cosmética, o de sanidad. Entonces, tú eres una empresa que estás trabajando con la sociedad y tienes obligación de comunicar. Entonces, hay el gabinete de comunicación que reacciona ante una crisis, pero sobre todo el gabinete de comunicación, la competencia que yo creo que tiene que tener es proyectar la imagen de su empresa. De hecho, es una parte estratégica en asociación directa con la ejecutiva de la empresa, desde crear una imagen hasta mejorar la comunicación interna, y otra de la parte que es la comunicación externa. Es decir, no solo reacciona, sino que actúa y acciona anticipando esa comunicación que quiere transmitir, alguna buena y honesta, como habéis mencionado, pero otras veces falsificada. Pues, por ejemplo, Monsanto, cómo se anticipaba a vender los transgénicos, haciendo campañas en publicaciones científicas, financiando estudios con científicos que se publicaban en revistas de divulgación. Entonces, esos son ejemplos explicados en las facultades de ciencias de la información americanas para explicar cómo un gabinete de comunicación de una empresa puede hacer un trabajo muy eficaz, no defendiéndose en una comunicación de crisis, sino actuando para difundir una buena imagen, una buena experiencia a la sociedad para que la reciba con afecto. Gracias. ¿Y quieren responder a una cosita? Sí, ya para. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Querría matizar una cosa desde la experiencia como periodista y que tengo cierta independencia, en el sentido de que me pagan 7 partidos, todas las entidades financieras y empresas como Endesa. No son menos independientes los periodistas de los gabinetes de comunicación que los periodistas que hemos trabajado, que trabajamos en medios privados. El día que veas informaciones muy negativas de Telefónica o del Corte Inglés o de Coca-Cola, de grandes anunciantes, me lo fotocopias y me lo mandas a mi correo y entenderemos algunas cosas de cómo funcionan. Bajo el línea editorial de los medios de comunicación, los periodistas que están sujetos a líneas de comunicación, no creo que sean mucho más independientes que los compañeros que están sujetos a las directrices de sus respectivas empresas. Y respecto a Endesa, que también son clientes nuestros, hubo un primer momento de cierta confusión informativa, se hizo luego después una web espectacular y ha salido publicado puntualmente todas las indemnizaciones que se van a pagar por aquel desastre meteorológico y poco previsible. Gracias. Quiero con esto solamente decir que uno de los grandes debates de fondo que siempre tenemos como profesionales es ¿somos libres, no somos libres? Digamos, siempre vuelve este debate, sobre todo porque la formación del periodismo desde que nació, digamos, la formación a principios del siglo XX, se empezó a hablar de algo que realmente no existe, ni es posible, ni nada, que es la objetividad, ¿no? Entonces, desde aquel momento sigue rondando alrededor de la profesión periodística el que hubiera un concepto que pensara en esto, y no es así, ¿no? Es decir, ya sabemos que es imposible desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, poder hablar, digamos, de periodismo y objetividad. Pero todavía nos sigue funcionando esto en la cabeza, y creo que es de las cosas que la academia en su momento inventó y todavía figura como un imaginario, ¿no? Entonces uno cree que cuando va a hablar de periodismo habla de objetividad, y entonces, por ejemplo, uno puede repasar qué le interesa a la gente, qué lee la gente, y uno dice, la verdad que para trabajar en El Marca o para trabajar en Hola o en Pronto, para las tres más leídos, es que a lo mejor sobran 4 años de universidad, ¿no? Es decir, a lo mejor habría que hacer otra cosa. Digo, pregunto. Quiero decir con esto que los matices transparentes, digamos, filtran todos los estratos del manejo de la información. Empezar hablando sobre la exposición de Mercedes, que ha comenzado su ponencia con la pregunta de por qué no un gabinete de comunicación, porque no los estudiantes tenemos que tener esta idea en mente, con el fin de hacernos reflexionar sobre la importancia de esta salida profesional y que es algo que es una vía que no tenemos que descartar. También ha expuesto las que según ella cree que son las habilidades y competencias que debe tener un profesional de la comunicación. Entre las características destacan pues la creatividad, la capacidad de crítica, la capacidad de redacción, pero sobre todo tenemos que ser profesionales y sin olvidarnos de soñar y de luchar, que en realidad es lo más importante. En segundo lugar nos ha hablado Alfonso López Yepes,
Yepes, catedrático de documentación en la Universidad Complutense de Madrid. Como idea principal destacaremos que él ha hecho mucho hincapié en la necesidad de una formación multimedia que nos aporte herramientas de documentación para poder controlar todo este flujo de información que se da actualmente y no perderse en este océano caótico de datos. Los medios deben tomar conciencia de que hay muchas cosas que están cambiando. Por ejemplo, ahora el usuario ya no es un mero actor pasivo, sino que es un productor de información también. Se debe facilitar la recuperación de datos y mejorar algunos aspectos técnicos, como son el ancho de banda, que facilite una mayor velocidad, que también se está perdiendo debido a ese aumento de información. Vale. Ricardo Pereda Matía, perteneciente a la Asociación de Prensa, ha destacado tres aspectos. En primer lugar, que nos encontramos en una situación de crisis, pero hay como dos caras, una positiva y una negativa. La negativa, la que ya pues todos sabemos, la económica y la del modelo periodístico. Y la positiva es que, como ha dicho, estamos en crisis, pero eso es algo en realidad bueno para nosotros y es como un papel. Tenemos un papel privilegiado y la responsabilidad de protagonizar ese cambio. También ha hecho mención a la importancia de las nuevas tecnologías y que el periodismo no se puede entender sin la aplicación de estas nuevas tecnologías. También ha hecho mención a la proliferación de las redes sociales y de otro tipo de perfiles profesionales, como pueden ser los blogueros o los encargados de la comunicación interna de los gabinetes de comunicación o de las empresas. Y por último, ha querido resaltar la importancia de las competencias personales, sobre todo la especialización. Es un proceso que no todos igual no queremos, pero vamos a acabar especializándonos, lo queramos o no. En segundo lugar, la empleabilidad, la capacidad de tener distintos trabajos, no solo sirviéndonos de los conocimientos obtenidos en la universidad, sino de lo que vamos aprendiendo según vayamos trabajando. Y la flexibilidad y, sobre todo, la más difícil, que es la apertura mental, que todos los estudiantes debemos y todos los profesionales de la comunicación debemos partir debemos olvidarnos de los prejuicios para poder realizar informaciones realmente objetivas sin tener ningún tipo de juicio previo. Muy bien, aquí en la mesa estaban diciendo que habían sido una capacidad de síntesis muy buena, ¿eh? Pero que falta uno. Falta. ¿Ah, falta todavía? Sí, eran cuatro ponentes y nos falta Roberto García muy Bermejo, director de Aragón Digital y Aragón Press. Roberto, sobre todo, quiero destacar esa capacidad de análisis, de saber captar qué es lo que, cómo hay que actuar y cómo hay que reaccionar a los cambios que se producen en la sociedad. Los medios tradicionales actualmente se mantienen o bajan, mientras que Internet sube. Las demandas del formato como del modelo, como de la forma de consumir la información están cambiando y ejemplo de adaptación buena a estos cambios es, pues en 2000 nació Aragón Digital y se adaptó a los cambios, se adelantó al tiempo y tuvo éxito. Ahora sí, el aplauso, ¿no? Bueno, solo queda decir que agradecemos aquí a los participantes de la mesa, que sepan que los vamos a volver a llamar, que vamos a volver a contar con ustedes. Nos tendrán que decir que no en otra ocasión, pero también visitaremos sus lugares de trabajo para conocerlos y también para que puedan conocer las habilidades que tiene esta gente y que a lo mejor incluso puedan encontrar en ellos alguien que pueda colaborar en su trabajo. Muchas gracias entonces, hasta aquí digamos nuestra jornada, ¿no?